tal vez 20, 25, 30 años, una renovación de la mirada frente a los estereotipos y a los perjuicios de épocas anteriores. De esto se habla mucho en el número. Nos encontramos a un Luis Iglesias protestando contra los estereotipos que pesan sobre Calderón. Nos encontramos a María Luisa Lobato proponiendo una imagen nueva de Moreto frente también a los prejuicios. Nos encontramos a un Felipe de Pedraza que pondera la imagen y los peligros. Es una imagen, es una, portando una mirada crítica sobre Rojas Torría, tratando de encontrar aquello que podemos, que debemos salvar frente a aquello que más bien podríamos olvidar. Nos encontramos con un lote diversificado, por fin, enormemente diversificado, a través de los grupos de investigación de Prolope y de Arte Lope, que no vuelva a repetirse, o tratar, por lo menos, de que no vuelva a repetirse, por lo menos, que no vuelva a repetirse con conocimiento de causa el teatro español es muy atractivo y que se encuentra concentrado entre los muslos de una doncella. No, no, el teatro español tiene muchas más variedades, muchas más variedades, mucha más diversificación que la del tema del honor, y no siempre el tema del honor se plantea en términos de muslos de doncella. Hay muchas otras formas de plantearlo, como saben plantear el Fuente de Juna, Belmáñez, el alcalde de Zalamea, etc. Esa renovación de la mirada, repito, forma parte, por tanto, de este número que hoy presentamos. Y también otros, además de estas labores, se dedican a plantear interrogantes o a señalar límites en el trabajo que venimos haciendo. No es un libro triunfalista, no. Hay mirada crítica y autocrítica que, por ejemplo, Ignacio Arellano, que dice, bueno, estamos hablando de recuperación del teatro clásico español, todavía está muy lejos de la plena recuperación del teatro clásico español. Y yo creo que, si lo juzgamos en términos europeos, al teatro clásico español le queda recorrer una parte del camino que el teatro clásico inglés y el francés ya han recorrido. Al menos el inglés y el francés. Beligerantemente, Ignacio Arellano plantea cuestiones como, bueno, antes de, por ejemplo, uno de los objetivos de este nuevo teatro era el de la renovación y ampliación del repertorio. Ignacio nos dirá, bueno, antes de renovar y ampliar el repertorio hay que tener las ediciones críticas de los textos fundamentales, y todavía no tenemos las ediciones críticas de todo Lope, de todo Calderón o de todo Tirso. Y aunque reivindica el enorme esfuerzo de las últimas décadas, añade límites objetivos. Todavía falta ediciones críticas de textos fundamentales. Y además existe una gran desconexión, que es un problema de la cultura, del tejido social, de la cultura española, una gran desconexión entre las distintas instituciones que abordan la gestión de la cultura. Por ejemplo, entre la investigación universitaria, que está tendiendo a ampliar el panorama, a hacer cada vez más accesibles textos más raros, textos más variados, textos más diversos, textos que presentan caras más diferentes del fenómeno teatral español. Pero, por ejemplo, las editoriales repiten siempre una y otra vez machaconamente los mismos textos, de forma que hay una desconexión, dice él, entre las editoriales y los grupos de investigación o las compañías teatrales. Desde su punto de vista, José María Díaz Gorki trata de hacer un inventario muy a su aire, que es un aire siempre muy distintivo, de lo que conocemos mal o poco, y entre los diversos interrogantes que se plantea hay alguno que nos llega con verdadera agudeza. Por ejemplo, nos falta trabajar mucho más sobre los procesos de escritura. ¿Cómo se escribían esas piezas del teatro español? Procesos de escritura que pasaron por fenómenos interesantísimos, como la reescritura de los textos, que tenemos muy mal estudiada. María Luisa Lobato lo recuerdo todavía en su artículo, la tenemos muy mal estudiada. Cuando eso es uno de los fenómenos más interesantes del teatro. Tanto la reescritura de textos en época muy temprana, que prácticamente no hemos estudiado, en época muy temprana, en época de los 30 primeros años, pero que como en época más tardía en que se impone como un procedimiento habitual, la reescritura de los textos, la escritura en colaboración de los textos, los testimonios gráficos, por ejemplo. Yo miro a veces con una enorme envidia tradiciones como la inglesa, que pueden permitirse, por ejemplo, una historia del teatro inglés ilustrada. Y ahí han concentrado una enorme cantidad de imágenes procedentes de las pinacotecas, procedentes
de múltiples lugares, ilustrando la trayectoria del teatro clásico de su país. Nos falta desarrollar los testimonios gráficos, nos falta estudiar las relaciones, nos falta estudiar bien las relaciones entre las representaciones de Corral y las representaciones de Palacio, construyeron fórmulas alternativas, coincidieron por el contrario de muchas obras, esas muchas obras cuando pasaron de un sitio a otro cambiaron en algo, etcétera, etcétera. Nos falta la geografía de los Corrales, hemos de hacer la geografía de los Corrales en España. La geografía, es decir, la distribución territorial de los Corrales, de los lugares del teatro español y de los circuitos de su representación. Nos falta conocer bien la relación entre obras nuevas y reposiciones. Tema que podría, que tiene que dar lugar necesariamente a descubrimientos y reflexiones muy importantes. Nos falta, esto lo comentaba hace un momento, con un hombre de teatro presente aquí, en el Teatro Cosario, precisamente la idea de encontrar, aunque sea experimentalmente, la forma de reproducir las representaciones completas de la época. Como recordaba Pierre Gorka, hay que entender por qué tenían tanto éxito los autos sacramentales. Y no se entiende el éxito de los autos sacramentales, dice él, si uno tiene que ir a partir del argumento de que uno va a la representación a escuchar sermones que además hay para él. No, había un espectáculo allí y ese espectáculo lo comprendimos mal. Y ese espectáculo no puede explicarse en todo sin que el auto esté acompañado por las loas, por los entremeses, por todo el conjunto de espectáculos menores que lo rodeaban, lo abrazaban y lo convertían en una fiesta barroca, como se dijo en su momento. La censura, otro tema que nos falta conocer mejor. Otros, quiero acabar pronto y sencillamente están diciendo los límites que se nos señalan a nuestro propio conocimiento y los retos que nos quedan abiertos, sobre todo para incorporar a los jóvenes investigadores y para abrir más ese panorama de nuestro teatro a la gente de escena. Abrirlo más, ofrecerles cada vez más una idea del teatro español muy diversificada, muy varia. Fue el primer fenómeno de cultura comercial, abierta, pública, no cortesana, no directamente cortesana, que se sería, por tanto, el primer mercado cultural libre que aparece en España, y aparece en España y en Inglaterra, simultáneamente. España y Inglaterra, y abre el camino de la modernidad. Y ese mercado fue muy abierto, tuvo muy en cuenta la diversificación de los gustos del público y creó productos diversificados para los distintos grupos. Hay, por tanto, otras miradas que reflexionan sobre el campo de colaboración que se dibuja entre la investigación filológica y la práctica escénica. Decantándose, por el caso de Ramón Valdés, por ejemplo, por lo que él llama, tú recordabas, puestas en escena cómplices con el texto, frente a las puestas en escena rupturistas con el texto. Bueno, es un punto de vista, hay otros personalmente. El hombre o la mujer de escena, de práctica escénica, tiene que encontrarse con las manos libres frente al texto clásico. El resultado lo mediremos después. Veremos si ha sido bueno o no ha sido bueno. Pero, como pasa con los idiomas, solo aquellos idiomas que no se cultivan suficientemente, se empobrecen con el tiempo. Cuanto más hablantes gastan un idioma, más lo enriquecen. Cuanto más hablantes y cuanto más distintos hablan el idioma, más lo enriquecen. Y lo mismo pasa exactamente con los textos clásicos, o con la pintura clásica, o con los cuadros clásicos, o con el patrimonio. Cuanto más lo visitamos, y cuanto más lo visitamos desde distintos puntos de vista y con distintas dimensiones y con distintos intereses, más lo enriquecemos. Más vivo está un patrimonio teatral cuanto más se toca, no cuanto menos se toca. Pero esa es mi opinión, hay otras. En todo caso, lo que sí tenemos la obligación es de diversificar la mirada que se dirige hacia el teatro clásico español. Finalmente, muchos de nosotros
en el número de cuadernos de teatro clásico, hemos tratado de sintetizar el contenido de innovación de nuestro trabajo durante estos años, especialmente en lo que la investigación puede ser de utilidad para un objetivo compartido, que es la renovación del prestigio del teatro clásico español y su difusión. Y yo aquí desbozaría unas cuantas líneas de ese contenido renovador que hemos hecho aflorar en los últimos años. En primer lugar, por ejemplo, el aflorar, primer término, géneros que habían pasado desapercibidos prácticamente para la mirada de la mirada que fundó la historia del teatro español, que es la mirada del 19. Géneros como la comedia burlesca, que no podemos entender el teatro clásico español sin, por ejemplo, tener en cuenta ese doble haz, esa doble cara de la comedia seria y de la comedia burlesca, que se burlaba de la comedia seria. Como no podemos ver, no podemos comprender el teatro clásico español sin el constante contrapeso del mundo del teatro breve con el mundo del teatro de las comedias y de las tragedias. Una mirada que, desde luego, creo que hemos desarrollado